Sensación. También no solo por eso, yo sé que tú me empecé a casar. La verdad sí, yo. La verdad sí. Sí, que ya sabes que ya casado es otra cosa, no solo para acompañado. Sí, tiene más compromiso, no va a estar de tranquilo ahora, pero va a tener que estar. ¿Cómo va a ser? No tiene más. Más con este clima, el lugar con. Va a quedar en su nada va a estar en. Hay que limpiar para que se haga más por Dios. Ya se limpia, ya solo la hermana. Ya verás. A la que tiene que quedar bonito. Vamos a dar todo por esto para que quede de lo mejor el lugar, pues. Disfrutemos bien nuestra fiesta. Sí. Súper feliz de también. Sí, así creo que se pone feliz. Sí, ahorita más. Sí. Van a hacer hoyo. No, porque el balance. Ya lo veo bien. Yo también, la verdad. Vuelvo a repetir, ¿verdad? Más feliz. Así lo veo. ¿Será que no va a llover hoy? Ojalá que no, porque no nos vamos a molestar ya toda la mañana. No, hoy no. Posiblemente hoy pueda llover, pero mañana yo creo. ¿Usted cree que no? Ojalá que no. Ah, pero sí. Vamos, niños, vamos. Vamos a dejar, pero súper listo. Para hacer lo de la boda, aquí vamos a limpiar bien todo esto. Aquí vamos a limpiar. Vamos a poner las sillas ahí. Aquí, vamos, no, aquí va a ser donde nos vamos a casar. Foto. Sí, porque nosotros vamos a venir a limpiar, nosotros vamos a casar. ¡Ay, qué lindo! Ah, pues limpiamos. Hay que empezar. Ay, que sí, te está bien, ¿verdad? Hay que empezar entonces. Sí, entonces vamos a más rápido, mejor. Más rápido, entre todos, rápido, lo más que limpiar bien. A un solo lado hay que ir poniendo la basurita. Claro, ¿cómo vamos a volar este, pues? Pues, ¿ah? ¿Cómo sería ese? ¿Cómo? Este, no, había. Claro que un cubo te hubiera traído, amor, no, porque la coma él. Pues, no, 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 no puedo. Es mejor que estemos para ahora. No, 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 que me dejen las patas, amigo. Ahorita un ladito, déjame, te pongo un ladito. Lo más chiquito, yo voy a recoger aquí lo más grande. Ahí, tengo que estar ahí los que pueda levantar.
Lo que no trajimos fue una escoba. Más tarde vamos a regresar. A rato, ¿sí? Más tarde, ya más tarde vamos a regresar. ¿Cuánto va a ser esta mañana? Ya más tarde vamos a regresar para lo, para la escoba. Yuhu, ya leí el talle, esta cosa. El talle. Sí, pero por favor, escúchalo más al fondo. Nunca es. Ah, pues pero ahorita lo está haciendo. Mira, aquí está, mira, uno, mira, aquí está un gancho, mire. La que recuerda la altura. Trabajar con un cuerpo iba, pero por hacerle el paro, pues, porque
Cuando uno se anda casando, pues anda contento, pues se ya acerca la hora que el semáforo va a poner en verde. Pues claro. Entonces, ¿dónde se lo voy a prestar? Solo que me lo cuide. Va a ser más. Sí, sí. Ah, no, pero no puede ser nada por ahí. Ah, voy a ver cómo hago, porque con el cuerpo que voy a trabajar. No, no se preocupe. No se preocupe, Darwin. Yo llevo la cuma por el trabajo que voy a hacer, no me puede hacer con. Pero dele, yo voy a ver si consigo otro por ahí en el camino. Basta, ya pues. Yo me voy porque ya es hora de trabajar. No, vayan a quedar acá. ¿Le voy a dar la invitación a su casa? Va, pues. Mire, le voy a pedir disculpas que me haga un poquito la carga. Porque fíjese que pues, yo venía temprano. Ay, usted me dijo que trajera corvo. Sí, corvo y cuma. Sí, pero usted me dijo que el trabajo ya iba a ser con corvo. Sí, pero como la cuma, acuérdense que la cuma hay veces que cuma por lo bajito. Hay algo sirve de gancho. Sí, pero fíjese que. ¿Y qué le pasó? Un fracaso, hijo de mí, pero me agarró la tarde. No fracaso, ¿sí? Pero que algo me lo prestó un chero para eso. Y recuérdense que cuando uno está trabajando, dice que las cosas de uno no hay que prestar, porque luego que uno va a trabajar, pero anda sí, todo. Maestro, pero imagínese cómo va a ser que si es un gran amigazo mío, hermano. Por amigo que está ahí, ¿a dónde? Jamás la ocasión que lo que le está pasando no podía ni. ¿Y qué le está pasando? Ay, no ve que pues, va a aprender semáforo. ¿Y quién? Van a aprender semáforo en verde. ¿Y quién? Va a haber chispas de todos colores, usted no sabe. ¿Y a dónde? Espérense, ya le voy a contar. Va que ya está interesado, va. Ah,
Ay, ahí me está regañando, viejito. No, pica. Mire, oiga lo que le voy a decir. No, me está diciendo que sí, no traigo corpo. Pues sí. Que nunca se prende. Óigame lo que le voy a decir. Dice que no es el día que trabaja, no que la persona. Por eso, va. Y yo lo presentando es todo. Yo eso le dije porque me dijo, por ahí venía la Liana a comprar y me dice, mi amor, ya va tarde. Porque sabe que la hora no trabaja ni el día. No, es la persona, ¿eh? Por eso, porque ya me está regañando que no traigo corpo. Pues sí, prestar corpo, porque yo soy uno, llevo mi corpo y ¿a dónde lo prestó, pues? Es que me ha hecho, es un gran amigo de la alma. Y que está así, mira, es el amigo. Y anda con una. Ya me acordé. Darme. ¿Ah? Darme. ¿Por qué? No, ¿eh? Van a ver luces de todos colores. Madre mía. Le voy a decir que. Se va a casar Darme, güey. Y por eso prestó este corvo. Yo no me pegué, hombre. Sí, y por eso lo prestó. Por eso lo prestó. Y no es mi amigo Darwin, pues. Sí, pero de luego que se va a casar, tiene que tener anda un corvo. Ah, pues sí, macho, pero él me dijo, présteme el corvo. Entonces vine yo, le dije, fíjate. A ver, voy por donde es el viejito pícaro, le dije. Oye, oye, lo que pasa, ¿ah? Ya no voy a trabajar, ni yo voy a trabajar. Váyase para su casa. Pero me va a pagar el día. Sí, se lo voy a pagar. Ay, pero se lo voy a pagar. Mire, macho, ¿eh? Yo casi como te alistara para que le compre un buen regalo la ya, madre, yo no es que sea mala persona que le esté alzando en cara que ella lo desboba, pero no, váyase para su casa, vamos a ver qué yo pasa más adelante. Mm-hmm. Ah, pues sí, entonces me paga el día, sí, vale la pena, váyase. No, yo no te dije que vaya para la casa, no lo estoy engañando. Bien, ya es que va a pasar allí. De casarse, se lo pueden pedir a lo último que pueda. Y van a ver. Chepita, no le quise contar lo que va a pasar allí. A ver, voy a ver.